y vamos a comenzar la exposición. Son ideas que tenéis que perseguir porque son las ideas que cambian nuestra sociedad. Pero has mencionado la singularidad y, bueno, ¿tú crees que deberíamos de temer a que llegue la singularidad? En absoluto, de temer nada. Lo que pasa es que yo siempre digo a los jóvenes y a los mayores, porque los mayores también estamos vivos, que no hay que esperar a ver lo que nos depara el futuro. Hay que construir lo que queramos del futuro.